Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para poder deleitarlos una vez más. Ya falta poquito, ¿eh? Estamos ahí llegando ya a la meta final de esta carrera, de este año, con muchas cosas seguramente que han pasado. Pero bueno, nosotros estamos aquí para poder enseñarle informática. Así que bueno, espero que se supan, diviertan hoy, el día de hoy, porque estamos dando finalización a nuestro trabajo de aplicaciones, ¿eh? No digo finalización de la clase, ojo con esto. Finalización a nuestro trabajo de aplicaciones. Por lo tanto, yo quiero saber, ¿cuáles son tus aplicaciones preferidas? Tenemos 10 aplicaciones en total. Ok, el profe te va a dar a conocer cuáles son las 10 aplicaciones que más le gusta a él. Y después vos me tenés que contar, obviamente, cuáles son las aplicaciones que más te gustan a vos. ¿Verdad? Sí, y esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque vamos a elaborar una tabla y ahí el profe te va a decir cuáles son las que a él más le gusta. Recordad, son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aplicaciones que te voy a mostrar y que vos me vas a contar a mí cuáles son las que más te gustan. La vas a dividir en 3 columnas y después vas a poner, en la primera columnita vas a poner el icono, que sería el dibujo. Después vas a poner el nombre de la aplicación en la segunda columnita, cómo se llama. Y vas a poner en una tercera columna una pequeña descripción, ¿eh?, de lo que hace esa aplicación. Tan sencillo como eso, tan simple como eso. Y obviamente después a jugar. Obviamente, pero como sabemos, no estamos solos. Tenemos la presentación de nuestro amigo virtual que ya está haciendo su paso triunfal. ¡Adelante, Ángelo! Chao, Sergio. ¿Cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, nosotros también estamos muy contentos de tenerte, Ángelo, con todos ustedes. Y bueno, y estaba explicándole a los chicos lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Alguna cosita más? ¿Qué andremo a beber en la giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? ¿Qué he traído para hoy? Bueno, ya te lo mando. Viniste hoy muy ahí, ansioso, Ángelo, ¿no? Y te vas a ir a Italia seguramente. Después de las vacaciones vas a ir a visitar a tu familia, ¿no? Supongo que sí, Ángelo. Bueno, te muestro, Ángelo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Chachán, chachán! Aquí vamos a ir al comienzo. Aquí está, actividades. Mira, todo lo que yo te dije recién está todo escrito acá. Mira, luego de haber escuchado y mirado con atención este video, anímate y arma tu propia lista de 10 aplicaciones preferidas, ¿eh? Las 10 aplicaciones preferidas tuyas. No, que pueden ser las mías, o bueno, sí o no, no lo sé. Ahí vamos a ver si tenemos los mismos gustos. Primer punto, mira las 10 aplicaciones preferidas de tu profe y bueno, lo que tenés que hacer es imitarla, ¿no? A ver, ¿imitarla para qué? Para que vos puedas ver y mostrarle al profe cuáles son las 10 que vos tenés de preferencia absoluta. Punto número 2, dibuja en la tabla de tu cuaderno y escribe en ella los datos solicitados. Lo que yo te comenté recién, ¿sí? El icono, ¿sí? El nombre y una pequeña descripción. Básicamente sería eso. Número 3, inicia completando el primer puesto, la aplicación que más te guste, y luego abajo, bueno, pones la segunda, la quería en segundo puesto, y así sucesivamente hasta llegar a la última, o sea, a la número 10. Número 4, completa las 3 columnas solicitadas. En la primera, el icono, todo lo que te expliqué hace rato. En el segundo, el nombre. En el tercero, obviamente, una pequeña descripción de lo que hace esa aplicación. Y como te tengo acostumbrado, en la parte número 5, le sacas una foto y envías el trabajo solicitado con tu nombre, el grado, el turno, tu apellido, no te olvides, a la siguiente dirección, profebrandan@hotmail.com. Y aquí vamos a sacar la incógnita de lo que... Ah, ahí está, la aplicación número 1, SnapTube, que es mi preferida. Siempre te digo, la lista de un lado va a estar de la lista de la preferida del profe. Y después la otra, la aplicación por los alumnos. De este lado viene la del profe y del otro lado la de los alumnos, ¿sí? Vamos todavía. Bueno, ahora, básicamente, seguimos con la aplicación número 2, Yazam, una de mis preferidas también, permite identificar la música, y el título de la canción del artista. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Vos estás escuchando en la radio o en la tele un tema que a vos te gusta. Con esta aplicación, ¡ping!, apuntás a la tele,
al celu, a la compu, a la radio y directamente en esta aplicación te muestra vos quién es el que está cantando el nombre del tema. Absolutamente espectacular. Vamos a la número 3. Canva. Canva, ¿qué es Canva? Es una aplicación que me encanta porque trabaja mucho con diseño gráfico para poder retocar unas páginas web, una fotografía, hacer recomposición. Está excelente. Canva a mí me encanta. Mira qué dice, ¿ves? Es una web diseñada, bueno, para la parte de los diseños gráficos, composición de imágenes. Vos tu descripción la vas a tener que hacer cortita, chiquitita, para que se entienda básicamente de qué trata esa aplicación. ¿Se entiende? Vamos a la número 4. Twitch. ¿Te gustan los videojuegos? Los videojuegos, bueno, para transmitir en vivos y que todo el mundo pueda ver lo que vos jugás y a qué jugás y con qué jugás. ¡Ah! No hay mejor cosa que Twitch. Mirá lo que hace. Plataforma que permite realizar transmisiones en vivo. Aplicación que sigue. Classroom. Classroom me encanta con los chicos del secundario, con los chicos más grandes, de la primaria y demás. Utilizamos el Classroom porque es como tener una clase virtual, completamente virtual, y ahí podés enviar las tareas, recibir las tareas, corregirlas, está maravillosamente bien y aparte es gratis. Mira, es un servicio gratuito de la web, que obviamente lo provee Google. Vamos a la que sigue, Pinterest. Pinterest es una plataforma que permite administrar tableros personales con imágenes. Por ejemplo, todas las imágenes que te imagines, pero en formato HD. Súper, súper buenas, súper grandes y todas están aquí, todas. En una gran familia de imágenes hechas con Pinterest. Mercado Pago. El loguito seguramente te resulta parecido, ¿no? Al de Mercado Fácil o Mercado, bueno, sí. No, Mercado Libre sería. No. Pero este es Mercado Pago porque vos podés pagar, podés comprar y podés recibir dinero, podés cargar tu celular, podés hacer todo ese tipo de cosas y más utilizando esta aplicación. Te doy un ejemplo, vas a la panadería, a la carnicería y no tenés plata en el bolsillo, en tu billetera y vos tenés recargas ya dentro de Mercado Pago, podés pagar directamente con la aplicación desde tu celular. Se está usando mucho. O alguien te paga a vos, también podés recibir el pago gracias al Mercado Pago. Está buenísimo. Bien, es otra de mis preferidas. Vamos a la que sigue. Meet. Excelente, aquí nosotros trabajamos con muchas videos tutorías y vamos a encontrar un montón de programas para poder hacer videoconferencias y lo podemos utilizar a través como lo estamos usando nosotros, a través de Facebook, a través de Classroom no, tiene, hay una que se llama Zoom, que también es muy utilizada, pero la preferida mía es Meet, es fabulosa, tiene calidad super HD y aparte podemos tener un montón protagonistas, un montón de personas conectadas, sí, un montón de usuarios utilizando esta aplicación y no tiene ningún problema. Fíjate lo que dice, es una aplicación de videoconferencias de Google para navegadores web o dispositivos móviles. O la puedes usar en la tablet, en tu celular, la compu, la tele, a donde la tengas instalada. Perfecto, la que sigue, Telegram. Te habrás dado cuenta que ya estamos en las dos últimas aplicaciones y no puse WhatsApp. ¿Por qué no puse WhatsApp? Porque si bien es una de las aplicaciones que más utilizo, no es mi preferida. Prefiero esta, Telegram, está fabulosa. Es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo que la aplicación, en este caso WhatsApp, pero me gusta más. Esto dijimos que son tus preferidas. Y WhatsApp no es mi preferida, pese a que la utilizo un montón. Mira, fíjate acá que dice Telegram. Es una aplicación muy similar a WhatsApp. No te voy a contar todas las cosas que hace porque prácticamente es lo mismo que WhatsApp, pero tiene muchas cosas más. Así que atención, poder descargarla y descubrirla está buenísima. Bien, y TikTok. ¿Quién no ha bailado? ¿Quién no se ha divertido? ¿Quién no se ha carcajeado con una risa desbordante de los videos que aparecen en TikTok? Bueno, es una de las también preferidas que tiene en su celular el profe. Así que bueno, espero las tuyas ahora. Dale, espero las tuyas. Fíjate que acá dice, mira, permite a los usuarios crear videos cortitos, musicales o alguna de otra índole. En este caso, entre 3 y 15 segundos. Perfecto. Y después el juego de la semana, pero lo vamos a presentar. Adelante, yo lo presento el juego. Questo il gioco de la settimana. Questo il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Bien, ahí estamos, entonces aquí está el juego de esta semana, perfecto, haces un clic ahí y automáticamente tenés un rompecabezas. Y son muchas piezas, te lo anticipo, pero te vas a llevar una sorpresa, te vas a llevar una sorpresa muy linda cuando lo termines de armar. Después me contás qué apareció en esa imagen, dale.
Listo, ahora sí, nos despedimos hasta la próxima clase. Vamos, nos despedimos, Angelo. Senza più parole, ci vediamo la próxima settimana. Chau, chau. Me mancheranno troppo. A la próxima lezione. Entonces, así será. Hasta la clase que viene, si Dios quiere. Chau, chau.